una palabra perdida, un silencio acaso que va llegando lentamente en un viaje del transeúnte. Así, la noche que llega, el paso que nos lleva, la razón de la inexistencia, la insistencia de las cosas, la sangre volátil, la sangre que hoy se puede agitar de San Genaro, hoy precisamente se puede volver a agitar la sangre. Pero la diosa blanca, según Robert Graves, es la señora de las cosas silvestres, la que dirige el mar y nuestra mano, la que nos lleva a la profundidad del abisal, la que puede abrir y cerrar nuestros pensamientos como si fuera un dique, un canal interoceánico. La mente como un dique o como un canal, los líquidos que pasan, el líquido blanco, el líquido negro, el fluido del viento, el fluido del ave, el paujil que canta, el cóndor que se eleva, la piedra de ara que está en nuestras manos, la noche de la diosa blanca, la poesía. Riesgosa o vagabunda, territorio libre del sueño, cultiva las flores prohibidas, como lo decía el poeta Juan Manuel Roca en uno de sus poemas. Punto seguido. No somos un grupo literario. No somos un grupo. Calle donde la rama de un árbol se cae por la lluvia, un cadáver de moneda es aplastado por las botas. El oficial de turno pide que circulen. El miedo crea un círculo. Todos arrojan lágrimas de vidrio. Pobre moneda, todavía tiene la cara de un héroe. Casi se ríe de la gente. La moneda ya no circula de bolsillo en bolsillo. Tan solo la mano cortada de un mendigo se despide del fracaso de los bancos. Circula la gente. Un muerto de frío hace sonar sus dientes para hacer música desde el otro mundo. Allí las ramas de los árboles se convierten en boletas para seguir subiendo. Son varios círculos. Cada hoja del sueño construido siembra otro más. La moneda está quieta. Ya nadie la ve. Se enterró en el barro. Un niño pasa con el aro de una bicicleta tratando de dar la vuelta al mundo. Y dos ojos grandes, como dos ceros gigantes, se cierran para comprar un roscón de pan. El circo pasa, con dos bailarinas enjauladas y un triste dinosaurio pintado de payaso. Circula el rumor que se puede entrar de gancho, que no sea un gancho ciego, y desaparezca la sociedad protectora de monedas, haciendo pedazos la libre circulación de las ideas. Circulen, circulen, hay que circular todos los días nuestras ideas. No salgas corriendo, no salgas corriendo, la brisa se escapa y sube el dinero y salda negocios, escogen los toros vendiendo minutos. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice la sorna? Se cae el jinete, la rama vencida. Es fuerte el dinero y pronto el olvido. No salgas corriendo, la hiena gravita. El ojo que mira derrama la leche. Afeita el cuchillo, escribe la vida salvando poemas. Amores, olvidos, perdidos quedamos. La bruma bifurca tu labio de rosa.
hechiza poema, el agua escasea. Si lavas la ropa, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién dice yo quiero? ¿Quién dice la brisa me lleva? ¿Por qué dices eso sacando la mano? Volteas la cara, te pones sombreado. No salgas corriendo, la brisa se escapa. Y sube el dinero y saldas negocios, escoges los toros. El himno se ebria, la lluvia caldea, el frío, los huesos que abrazas, que anhelas. La noche se astilla chicando hasta el alma. No salgas corriendo, la brisa se escapa. Hoy, luna llena, qué mejor homenaje a esa diosa blanca que llamaba Robert Gray, esa luna inmensa, ese ojo plateado que siempre está en el lugar en donde todas nuestras expectativas ponen su mirada. Qué bueno esa luna y qué bueno estar con todos ustedes en una noche como esta, donde vamos a hablar de literatura, de cómo leer, no solamente en el libro, que es importante, sino leer en las piedras, en los árboles, en los caminos. La literatura está hecha de ese vagabundeo, de ese ser que es barzoñante. Jugar con el camino es también aprender a filosofar, como lo decía Martin Heidegger. Salgamos a caminar de tal manera que tengamos la capacidad de asombro, como los niños que preguntan cosas y como los hombres sabios que calmadamente las van respondiendo. El mundo es un enorme recorrido. Preguntemos a Ithaca, el famoso poema de Cabafes. Preguntémosle a Walt Whitman cuando recorrió todo Norteamérica, en la costa atlántica, el Pacífico, haciendo sus hojas de hierba. Pensemos en ese sahumerio bendito que es simplemente la hoja vegetal que nos regala un cuaderno o que nos pone a pensar acerca de cómo se mueven las cosas en el mismo universo. Ustedes aquí presentes, la música de fondo y el corazón palpitante, la energía necesaria para vivir la poesía. Y más que vivir la poesía, vivir en poesía. Hay quienes pretenden simplemente ganar monedas para comprar o para vender sus libros. Hay seres humanos que lo que hacen es compartirlo, compartirlos y abrirlos para que la gente se encuentre con ese territorio inhóspito y nuevo, con esa vorágine que es leer. Leer siempre es una aventura. Ayúdame. Ayúdame a no pedir ayuda. Ayúdame a no pedir ayuda. Digo, te quiero decir lo que te digo. Te digo lo que te digo. Y digo, te digo lo que te digo. Te quiero besar lo que te digo. Te quiero mirar como te digo. Te quiero respirar como te digo. Te quiero amar como te digo. Te quiero decir lo que te digo. Me quieres decir lo que te digo. Te quiero besar lo que te digo. Te quiero mirar como te digo. Te quiero respirar como te digo. Te quiero amar. Amar donde te digo. Hay objetos que se pierden en las casas. Iba a leer una renuncia de la revista, pero no. Realmente. Todavía no, no nos renunciamos todavía, que apenas estamos respirando. Sí. Estamos apenas cogiendo el vuelo. Sí. Hay cosas que se nos pierden en la casa como se nos pierden en la memoria. Hay objetos que están ahí y no los vemos. De esto se trata. No hay que buscar en ningún lugar. Un objeto se pierde y está ahí en un sitio no anunciado de la casa. En los mismos ojos que no ven ya de cansados. En el escritorio de Insomne duerme Bella. El objeto ni se sabe perdido, ni hay quien pregunte por él. Se autoexilia la memoria, se va de nosotros a las islas frágiles que habitan mis caparazones de tortura, las habitaciones donde ladrillo tras ladrillo se teje la biografía de las cosas. Un objeto perdido en nuestra casa es la misma sombra de un familiar lejano que no vuelve. Es la sensación de ausencia cuando el cuerpo se enferma y nadie sabe de la condición de origen de sus penas. El objeto no se pierde, nos perdemos para él. Y en algún lugar, en algún día,
En el trasteo de los años se desfigura y deja de existir, o se vuelve a descubrir con sus nuevos mensajes traídos del olvido. Bien, la revista Punto Seguido existimos desde 1979, cuando en la ciudad de Medellín había un pulular de revistas y de hojas volantes que cada poeta hacía en la ciudad para crear esa metáfora y ese cielo abierto, transparente, pero desde la poesía. La planta de creación actual está conformada también por Óscar González, a quien estamos invitando. Óscar González, crítico de arte, que ha escrito sus textos sobre pintores y poetas. Su tendencia ensayística lo ha llevado a realizar varios textos reflexivos sobre la ciudad. Ha editado La trompeta de Mercurio, de la lectura y el libro, Pincel de hierba y La ciudad soñada. Y fue director y fundador de una revista de poesía que existió en la década del 90 llamada Cantidad Hechizada. Entonces invitamos a Óscar también para que esté con la palabra hoy en este stand de Confiar en la noche de la diosa blanca. Salam. Antes de que empiece Óscar, yo quisiera agradecer enormemente la presencia de Tomás, que está aquí con el instrumento musical. Es un regalo que nos hace la vida también. Tomás es músico y también es escritor. Y nosotros en la revista de Punto Seguido siempre hemos apuntado a que salgan de esos personajes nuevos, esas voces que afloran en la ciudad. Aquí precisamente tenemos parte del taller de literatura de la Universidad Nacional que se llama Un viaje por la literatura, que es una actividad que se hace entre las caminadas y los sueños. Ahí es parte del taller. Aquí está un amigo poeta que va para Perú, también estuvo en el taller de literatura, nuestro amigo Felipe, y Tomás, que es amigo de él, y que queremos todos, digámoslo, encontrar esa fuerza nueva que va creciendo y que nos propone realmente que la poesía en esta ciudad está viva y no se puede encerrar en cajones y en simplemente anaqueles de los libros. De La trompeta de Mercurio. 6. Leer es como mirar a la medusa sin haber invocado a Perseo. Él y ella, antes de leer un libro, oran y se ponen en manos de un dios. Protección y preservación de lo que nos mira. 7. Prueba de silencio. No leer más que con la intención de hallar el sentido de lo que no lo tiene. Travesía de la carne por la palabra leer y por la palabra fecundación. Escucho decir, leer es un exorcismo del ser y la fundición de la mirada en el libro. Fundir y fundar es lo mismo, le dice él a ella. Leyendo voy muriendo, le dice ella a él. Caen en un trastorno y en una perturbación sin medida y sin cálculo. Leer para exhumarse a sí mismos y liberarse de la muerte. 10. El lector incita y provoca al otro para que lea. Ni él ni ella se incitan para leer, sino al revés. Se excitan para la risa y la ironía. Tiemblan ante la esperanza de ser leídos por Orión y Medea. Temperatura y medida del incierto. Leemos por necesidad de incertidumbre y no de certeza, le dice él a ella. 15. Leer es andar sobre piedras que queman y hacen arder, le susurra sutilmente él a ella. Oído y odio son lo mismo cuando se está leyendo el Salmo. 17. Cuando se miraron, cayeron en el fondo del pozo de la historia y la revelación. Entre ella y él, una palabra destrozada caía del libro.
pudieron recuperar después del llanto las cenizas en las que aún latía el corazón del hermano que huía en la esfera del zodíaco. 19. Decidieron una mañana ir a caminar por el bosque, rodearse y envolverse de los misterios indecibles de la naturaleza, y hallaron una cantidad de piedras que nunca habían visto, y las leyeron y las acariciaron como libros, libros de piedra que nunca serán leídos, sino por verdaderos caminantes, le dice él a ella, y se abrazaban. Culminación de la vastedad que nunca podrían conocer. 25. Tienes el libro en la mano. Nadie nos escucha en la fortaleza iluminada. El libro es mío y es tuyo. Cuando sea mi testamento, ya no será ni tuyo ni mío. Es nuestro porque lo leemos. Él escribe en el libro: he aquí mi tumba y mi testamento. Ella escribe entre el vértigo y la tempestad: dadme el libro como la despedida y la presencia. 36 y último. Ella lee el libro de la profanación que nadie más podía leer, y lo hace por rebelión. Él lee el libro de la purificación que todos podían leer, y lo hace por humildad. Nadie se parece a nadie cuando lee. No obstante, ellos lean el mismo libro, le dice él a ella. Nunca hay un mismo libro y un mismo lector, y se miran. Tú, le dice ella a él, eres mi estatua de sal en el cielo y en el infierno. Gracias. Caliente, caliente, el día se siente, caliente, caliente, y llega la gente, caliente, caliente, me miran de lado y tengo melao, caliente, caliente, te beso en el cuello, caliente, caliente, el ritmo está prieto, caliente, caliente, se danza con feeling. Caliente, caliente, me besas locamente. Caliente, caliente. Volcanes son siglos de signos donde se esconde el caldo crudo del sol en las entrañas de la tierra. Antiguas estrellas derretidas sobre un abismo que se pudre, se cuece, se agiganta y llora. Brama herida, la corteza verde, zanjas donde la pintura son pirotecnia de un dinosaurio estrepitoso, y un río rugiente se despierta en sueños. Roca sobre roca dibujando un Dante en su figura esbelta, un teatro de soledades y silencios, una fiesta áurea de palabras cargadas de filos cortantes, nervios que se empujan entre sí, se levantan, se chocan, se deslizan, son millones de voces espadas, ululantes, agónicas, sublimes, devastadoras, grandes, son la lágrima roja de la tierra, una angustia fiesta dorada y un corazón de tambor de un amor antiguo y nuevo. Ese volcán, la palabra de un Aurelio nacida desde el suelo, el relámpago que se devuelve ígneo, fulguroso, lava de acentos, palabra calcinada, notación de soles negros, camino labrado por los dioses, que descienden con sus pies embadurnados en ceniza, fango azul. Es el poema mismo que habla. Idiomas sangrantes, victorias sacras, amores impulsivos, sublimes, interior desnudo del silencio. El amor antiguo que se hace notar con su lengua de fuego y de abrazos, de esplendor sobre el manto de todos los que olvidan. Es el volcán, amor inquietante, sabor de tierra ardida, color desde el fondo de todo lo vivido, dichas cenizas de un día solar en medio de la oscura ceguera del temor. Es un volcán, guerra misteriosa con las rutinas de la afuera y creación constante desde el centro del Cronos que despierta. Es un volcán,
ombligo prístino de los seres montañosos, todo. Agua que quema como una pasión no consumada, veloz episodio de millones de edades y tragedias, plato del mundo que se ofrece, se vuelca, se agranda, entristece y se hace fiesta. Es un volcán, es un volcán. Unido de rocas que caminan, una tempestad de cantos que enloquecen, abruman, son amores, son poemas, son flores de fuego. Es un volcán, es un volcán. El gran rincón del sueño es un amor hondo, hondo, el filo amor de la noche incendiada. Es un volcán, vulva, vulcana tierra, humedad caliente, sol femenino, nacido de la oscuridad. Es un volcán, agua del fondo, fondo de las rocas vivas. Es un volcán. De Rosamel del Valle, 1900-1965. Cuídate de tu poesía por la poesía. Hay quien lee y escoge, hay quien escoge y no lee. Hay también aquel que se parece al cosechador de frutas, el que los trata como a frutas y el que los corta. Dime ahora de qué lado vendrá el sol el jueves próximo. Enigmas, experiencias odiosas, inquietante gusano de la luz de las palabras ajenas. Rosamel del Valle. Consume de mí todo lo que quieras, el viento te lleva. Aspira despacio en los montes de topacio, el viento te lleva. Tu lengua flotante sin los atavíos, el viento te lleva. Mi carne es de zen, mis huesos también, el viento te lleva. Tenemos manjar, mirtos y manzanas, el viento te nos lleva. Como el de Afrodita, tenemos las rosas, el viento te eleva. Bien, bébeme ahora, bien, te beso despacio, bien, te hago suavecito, bien, te doy un besito, bien, el viento te lleva. Consume de mí todo lo que quieras, el viento nos lleva. Queríamos decir algo sobre la lectura, ¿no? Ustedes también participen y nos digan qué es la lectura, en qué leen. ¿O qué leen realmente cuando cogen el libro? Ahí recordemos a Pená que dice que un libro se puede leer al revés, salteando. Se puede parar un libro y abrir otro. Se puede crear una condición de lectura donde los libros son los que nos llaman a que los leamos. ¿Cuántas veces vemos el libro sobre la mesa y tenemos el libro ahí quietecito? Y de repente, como que saltara, nos dijera, aquí estoy. Y ese que puede ser ahí su pasado, o que puede ser Borges, o que puede ser... Es decir, hay tantos guiños en los libros, continuamente nos están haciendo guiños, y hay tantas cosas, que como le decía ahora aquí a un compañero muy joven, Samuel, muy bueno que le estoy empezando a leer a él, Crítica a la Razón Pura, a los 17 años. Porque todavía nosotros no fuimos capaces de leer, ya no nos queda. Hay tantas cosas para leer. Todos los días hay que leer, la revista de Punto Seguido tiene en su signo una P y una S, así como enroscada. Ahí hay una hormiga. La hormiga es un animal muy fuerte, enormemente fuerte. Los que conocen algo de entomología saben de que puede cargar más de 8 veces su propio peso. Es inmensa, aunque sea pequeña. La revista Punto Seguido es una hormiga que camina.
mediodía. El pez cruza las manos a la hora del almuerzo. El doc recoge la caja del hambre a la hora del almuerzo. El sultán se baña de risa a la hora del almuerzo. En Puerto Azul, un Volkswagen espera a la hora del almuerzo. El señor Montacargas deja sus huellas al sol a la hora del almuerzo. El poeta al infierno o a la gloria a la hora del almuerzo. El pez no está en el agua. El pez es de humo. Sale de mi boca, lo imagino, lo degusto. Siento que respira y anda. Este pez que yo me invento en mi juego y en mi palabra. En el momento que se hace, es un pez de nadie. Sale, existe y se transforma. Tú lo puedes tocar si asiste a su encanto. Da pena que otros no lo vean. Lo derrota quitándole su boca. Los seres taciturnos de calculada puntería, exactos de razón y ciegos para el mar de la inventiva. No lo ven, no quieren verlo. Descaman su piel sin nacimiento. Lo combaten con sus fórmulas pragmáticas. Tal vez el niño y el poeta son amigos de ese pez. Lo hacen vivir en el acuario de sus mentes. Lo sacan de paseo, hablan con él, lo guardan en su caja de mentiras y lo regalan para fabricar talismanes con el agua del misterio. El libro del corazón para María Celeste. 1. Había una vez una puerta de oro, el oro del tiempo, en la que tú nos hacías ver un manantial de amor, en el que nos liberabas del sufrimiento de verte exhibiendo la llave del sol con la que nos desafiabas para volver y descubrirnos en el fondo de nuestras máscaras. No soportabas nuestra verdad y nuestra mentira, por eso viniste al mundo para mostrarnos el fuego de tu verdad y hacernos conocer el vértigo inasible e inalcanzable de vuestro vuelo. Tú eres el vuelo de la cometa en nuestro camino. Eres nuestro monasterio del delirio. Eres nuestro amor. 2. Había una vez que la nieve nunca acababa de caer, porque las palas de nieve existen y los hombres las hacen sin saber muy bien si habrá o no habrá nieve en Navidad. Los hombres creen en la nieve y por eso la nieve existe y cae, pero sobre todo en el polo norte de sus ya vencidos estimientos y en las casas que hay en el polo norte de las apariciones que aún no se permiten las derrotas, menos en la tuya, en la que el amor precipita los rayos del sol y la espuma del mar que consolará tu vida para siempre sin nosotros y contigo, puesto que tú la has construido. Un cangrejo limpiaba la casa del tiempo con unas rocas de hielo que había traído del polo norte, pero la señora dueña de la casa en que estaba nunca la comprendió, puesto que la señora no sabía y no quería saber dónde era Alaska, y menos si allá había escobas y trapeadoras para limpiar la nieve de los tiempos. Bien, como al principio, ya la diosa blanca va camino al cenit. Y así nosotros queremos agradecer la presencia de ustedes, la mirada de ustedes, que la poesía es para el oído. El oído. Hay que conocer más el mundo por lo audible que por lo visual. Lo audible, los paisajes sonoros, el silencio. Y así, abriendo, digamos, esta Andrómeda, invocando a Andrómeda, queremos entrañablemente que ustedes tengan nuestra palabra poética para que no abandonen jamás la poesía. En la clepsidra
El tiempo es agua. Quiero que escuchemos más el instrumento. Agua. Tu ausencia me ahoga en el río que pasa personalmente. Un saltador introdujo el veneno. Toma el tiempo del agua. Que todo sea música. La palabra es música. Los sueños son sonoros cuando uno se atreve a contarlos a alguien. La misma vida tiene unas notas precisas y encantadas. Si vemos después de la lluvia, las cuerdas de la luz y las golondrinas ahí puestas son corcheas. Hay muchas formas de ver música. La música es también el vestirse. ¿Cuántas veces nos vestimos con notas colorinches? ¿Cuántas veces salimos como si estuviéramos bailando mapalé en media calle, en pleno junín? ¿Cuántas veces sentimos la tristeza y la melancolía y escuchamos una música que más parece un susurro o una queja? La vida es música. Y si escuchamos la música por dentro y sentimos que desde el tobillo hasta la punta del lápiz, nariz, ojo o pelos de la cabeza, sentimos una vibración como si una voz nos llamara y nos tratara de seducir y llamarnos todos los días: ven, la vida es música. Por eso hoy estamos todos presentes, me encanta la presencia de todos, pero en particular muy bellamente la presencia de mis amigos de la Universidad Nacional del Taller de Literatura que se hace allá, Claudia, Jorge, Tamara, testigos que en los callejones oscuros hemos atrincherado besos y desnudado nuestras fogosas fuerzas. Anida en nuestros cuerpos una tempestad muy fuerte, reclamada como huracán recién despierto, y sale y pulula entre la tensión nerviosa y el temblor que nos resbala entre las manos, el rostro tibio, las piernas sacudidas, las bocas sedientas, los ojos dilatados, un fuego crepuscular, una hora olvidada por el mundo, un segundo de invierno íntimo. No estamos para nadie, estamos para cada uno. Ver con ver, boca con boca, rostro con rostro, comunión con comunión, cómplice con cómplice, cuerpo que tiembla. Las manos descienden por la ropa desordenada. No queremos que nadie llegue ahora, que todo se esconda bajo el código de un beso. Estamos solos, en medio de un espacio inventado, travesura, coloquio, silencio, gemido, beso, locura. Algo que se atreve a salir para dejarse quebrantar y seducir. Glotonería, confite aromático, ciclón, nada delirante, cuerpo tocado, vestido de vestido, cuerpo, zaguán, cocina, patio, azotea, baldosa, hierba, lo que sea. Todo se rinde ante esa fuerza, un amor. Pero como somos cooperativa, todos y todas, agradecemos a Confiar el mantener durante 40 años una intención cultural